In a small fishing town located south of the USA-Mexico border and surrounded by the Sea of Cortez, a group of boys and girls prepare daily in pursuing a dream. Just a few years ago, no one could imagine that an amazing world of adventures out of this village inside the municipality of Mexicali in Baja California was waiting for them. San Felipe is a town with no more than 20,000 people, and besides fishing, rowing has become a lifestyle. Along with fishing activities, this place is a touristic spot with a high number of visitors during spring break and holidays, due to the beauty of the beach, surrounded by desert. But for young athletes like Alexis and Alexa Lopez, as well as Adolfo Peralta, the Gulf of California has become the place where they prepare every day for many challenges without leaving home. From dusk till dawn, their story is an example of how the practice and development of rowing have affected the life of this community in a very positive way. It is 4 a.m. in the morning. The town is quiet, but Professor José Manuel Loyola directs the daily meeting before the young rowers start their practice. Rowing is one of the top sports in Baja California. Some of these youngsters have represented Mexico in competitions like the Central American and Caribbean Games, the Pan American Games, as well as World Championships. The success of this rowing program has been recognized by the National Sports Commission and the National Federation in Mexico, but at the same time, there have been a lot of organizations and institutions that want to back up this initiative. The dream began after the arrival of José Loyola from Cuba, head coach of the state team and also coordinator of the project in San Felipe. Mi experiencia aquí ha sido grande. Ha sido grande, y una de las cosas impresionantes que tiene Baja California es la trascendencia del personal que dirige el Instituto del Deporte. Haz de cuenta que yo llegué en el 2005, no existía remo aquí en Baja California. Nosotros creamos remo en Baja California. Con el resultado del 2007 surge la idea de crear este gimnasio, que es uno de los mejores centros posiblemente a nivel internacional, con todas las instalaciones que tenemos acá. Y la experiencia ha sido grande, porque una vez que se le da a los chicos un centro como este y un programa como este, los chicos empiezan a trascender en su tiempo. Y estamos hablando de chicos que es lo más impresionante acá, chicos que son hijos de pescadores, chicos que no soñaban con tener algo como esto. Y hoy por hoy han recorrido prácticamente el mundo. Empezamos con una medalla de plata de un bote femenino y hoy por hoy tenemos campeón mundial de remo bajo techo, medallista de plata a nivel mundial, tenemos varios resultados internacionales, la mejor selección de México. O sea, ha sido impresionante el crecimiento de esta selección. The international exposure is just a part of the project. Alexis, for example, has conquered 2 indoor world championships and gold medals in the Toronto 2015 Pan American Games, as well as the Central American and Caribbean Games of Barranquilla in Colombia. Tuvimos el Campeonato Mundial Sub-23, que fui medalla de bronce en Rotterdam 2016. Al siguiente año fui medalla de plata en Campeonato Mundial Sub-23 en Plovdiv, Bulgaria. Campeonato Mundial de Bajo Techo estuve en Krasby 2015, que fui primer lugar. Mi segundo mundial bajo techo fue en Virginia, Washington, el año pasado. Fui también primer lugar, campeón, y este vamos por el tercer mundial, que va a ser en Londres, California. The High Performance Center, located in the top of a hill, is also a place where the reserve or future competitors start their formation process. The facility includes a dorm village for 20 athletes and 4 coaches, as well as 4 rooms for handicapped persons, a laundry area, and a dining and a meeting room. Administrative offices, sports medicine, and physical therapy areas are also part of the complex, as well as a rail yard for boat storage and transportation. As rowers, the work at the ergometer gym plays a key role, and every day the boys and girls who have been scouted train in this room when they are not by the beach. Es un centro que impresionantemente se ha creado en San Felipe, un pueblo de pescadores. Es algo que la población
Mucha gente no conoce la existencia del centro, mucha gente que vive un poco distante, porque no se imaginan que hay algo así en San Felipe, y gente de afuera menos, ¿no? Ya ves que aquí tenemos un potro, uno de los mejores del mundo, 12 plazas con turbinas contracorriente, en las que se puede hacer hasta experimentos, porque se puede remar con variación de boga, porque ya ves que la corriente, si las piscinas normales, cuando no tienen contracorriente, solo te sirven para el proceso de enseñanza, cuando el chico empieza a remar, pero esta te sirve para el proceso de enseñanza, pones la turbina contracorriente y puedes hacer experimentos. Puedes remar con diferencia de boga, puedes hacer trabajos especiales acá. Y ya el gimnasio lo tenemos todo aquí, porque el gimnasio está, tenemos la alberca, tenemos gimnasio y tenemos los cerdos todos aquí. O sea que todo el trabajo especializado en tierra aquí se puede hacer, y hacer ciencia además. Que ha sido el sueño nuestro toda la vida, poder hacer ciencia en un gimnasio, y aquí lo tenemos. The dreams of these athletes go beyond the bay, where every day they remember their commitments at the boathouse located in a space that was donated by the former owners of a Palapa bar. Too many youngsters feel excited about being selected to represent their state and their country. Al principio fue como un hobby, pero conforme van pasando los años, vas madurando y te das cuenta de las cosas que puedes lograr. Creo que ha sido una experiencia que todo atleta debería de experimentar, ya sea porque te tocas con otros deportistas que tú ves más allá de, como que expandes tu vista, de que hay más cosas que tienes que ver, más, no sé, te emocionas, te pones tus límites, sabes que tienes que mejorar todo el tiempo. Since 2007, the state rowing selection has been the most winning team in the country. Like the fishers who always wake up early to get their best catch, they prepare every day for the best results, not only at home, but with the hope of reaching the top of the world.